thank you Hoy, como que coge un poquito más de color. Mire, hoy sí que esto va a estar heavy. Comparta tercera parte de las empresas de seguridad que tienen que dar bono 100%. Las que tienen que dar bono ajustado, que es una pequeña parte, y las que no tienen que dar bono. Ah, y las que podrían dar regalía. Eso es el tema principal de hoy, la tercera parte, y ya con esto hoy culminamos el famoso tema de los bonos de Navidad. Pero como si fuera poco, hoy le vamos a cubrir también qué? La famosa pregunta. Todo el mundo hace esa pregunta. Un empleador, o sea, la compañía que a ti te contrata, ¿te puede obligar a ponerte la vacuna COVID-19. <laughs> yo vengo con información de primera. Esa pregunta te la voy a contestar yo con información de primera. Un empleador me puede exigir pruebas de laboratorio COVID-19 para regresar a trabajar o como empleado nuevo. Ay, bendito sea Dios. Mire. Aquí te adiestramos, pero en adición a eso, buscamos cómo ayudarte. Arriba están viendo las compañías, algunas de ellas, que tienen que dar el bono. Por lo menos las más mencionadas en las redes sociales están ahí. Si usted tiene alguna pregunta y la quiere hacer confidencialmente por WhatsApp 787-531-9944, tengo aquí el WhatsApp activado. Usted me escribe. Y con mucho gusto, mire, yo leo el mensaje confidencial. Si lo quiere hacer en público, pues ya usted sabe, lo escribe y se lee. Acuérdese que usted está viendo el mejor live de la mañana. Mientras hay que compartirlo. Hoy esto va a estar, eh, como dirían por ahí, de lo más interesante, mi gente. Yo lo estoy tratando de compartir aquí ahora con ustedes. Usted sabe quién soy yo, ¿verdad? El viejito del café. Mire, temprano en la mañana. Mientras otros duermen, nosotros estamos aquí. Jeje. Era vestidito de Jojo Navidad. Mire que elegante, un polito ahí para ir a pajandear con mascarilla. Claro que sí. Angie, buenos días, Teddy Méndez, buenos días, Roberto Arce, buenos días desde San Sebastián de las Vegas del Pepino. Eh, bueno. Vamos a, vamos a ver si el tema de hoy está a la altura también. Buenos días a todos. Miren, mi gente. Mucha gente. Mucha gente me escribe. Preguntando sobre las compañías. Y yo les digo que vean este live. Porque definitivamente en este live. Yo tengo, mire. Aquí, aquí al frente. Todavía yo tengo el listado de las compañías que tienen que no tienen que dar bono, estos son las exoneradas. Y aquí abajo tengo las compañ la, la lista de agencias de seguridad que son 225. No voy a mencionarlas todas, eh, sencillamente estoy tratando de mencionar las compañías que más que más juicio hacen, ¿verdad? La las que más las que más se anuncian las que más la gente conoce queremos aclarar que Capital Security va a dar ya, ya dio bono porque eh, repartió ya el bono y dio también unas regalías extra la mía no ha llegado porque como yo no soy empleado <laughs> pero para mí es suficiente que me tengan en, la, en el listado de contratistas. Para mí eso es más que suficiente, mi gente. Así que, mire, eh, Power Security tiene que dar bono. Eh, déjeme leerle aquí. Eh, eh, mire, hay una pregunta por ahí que dice... Que si cuántos años yo voy a cumplir en el 2021. Si ya yo tengo 60 años, ¿cuántos años usted cree que yo voy a cumplir en el 2021? Vamos a ver. Ustedes que son matemáticos. O sea, el 2021 es el año que viene. ¿Cuántos años yo voy a cumplir el año que viene? Déjeme contestar esto. Mire mi gente, yo con esto de este teclado, yo soy un, un lío. Eh, mis dedos son muy grandes para pa este tipo de teclado. Y, mire, eh, vamos, vamos acá, me escribe un gran amigo, me pregunta... Eh, que vio los dos live míos eh, y no escuchó que Power Security eh, en el listado. Si no está en el listado, no está exonerado. Y si no está exonerado, definitivamente tiene que dar bono de Navidad. Otro amigo aquí eh, también me preguntó por Power Security. Eh, vamos a ver otro más por aquí, eh, Eagle Police. Eh, es muy distinto Eagle Tax, Eagle Police y Taxford. Son tres compañías distintas. Eagle Police no está exonerado, tiene que dar bono. Eagle taxford no está exonerado, tiene que dar bono. Tax for no está exonerado, tiene que dar bono. Eso es lo que tenemos ahí, mi gente. ¿Quién dice yo? Oye, ese café está. Vieron que busqué, bu busqué y busqué y busqué para verme más clarito, bendito, que, que, que casi ni me estaba viendo, pero casi, casi. Ah, no, me, me veo peinadito y todo está bien. Estamos bien, mi gente. Eh, Joshua, te, eh, creo que te contesté la pregunta, ¿verdad? <laughs> Como te tiro al medio, papá, yo estoy en toa. Yo estoy en toa. ¿Cuántos años cumplo el año que viene? Un año porque ya había cumplido ya había cumplido 60, así que cumplo un año. Eh, claro que sí. Teddy Méndez, cierra desde Barceloneta, Puerto Rico. Mire, vamos vamos a entrar al, al próximo tema en lo que la gente sigue preguntando de las compañías con bono y sin bono y demás. Eh, y el próximo tema mire quién se lo trae el próximo tema que vamos a estar hablando en particular mi gente mire es que lo tengo que buscar aquí porque esto es ahora programado y todo esto esto ya estamos a otro nivel el próximo tema se lo trae Visual Coaching by Ángel Muñoz. <laughs> sí, sí, sí. Y la pregunta es, ¿un empleador me puede obligar a vacunar COVID-19? Un empleador me puede obligar, escuche bien, a vacunar COVID-19. No se retire, que luego de este corte comercial se lo vamos a contestar. Saludos, mi gente. Este es Ángel Muñoz de Visual Coaching, quien hoy te quiere traer algo innovador. Muchas empresas pequeñas no tienen el presupuesto para contratar un director de recursos humanos. Échate para acá. Esto te conviene a ti. Por un pequeño costo mínimo mensual, vas a tener expertos trabajando para ti en tu área de recursos humanos, donde vamos a comenzar de ya con una auditoría libre de costo. Esto es lo que te ofrece Visionary Coaching. Ven, llámanos ahora al 787. Ya usted sabe, Ángel Muñoz, quien les trae lo mejor de lo mejor cada día, cada mañana. Un empleador me puede obligar a poner la vacuna COVID-19. Les quiero decir que ya hay una agencia de seguridad, la única, la única, cliente mío de por cierto que los guardias de seguridad que trabajen para unos puestos en particulares van a tener la oportunidad de vacunarse ahora, rapidito que lleguen las vacunas a Puerto Rico, ellos van a ser de los primeros en vacunarse, junto con los empleados de Pfizer. ¿Por qué? Porque esa compañía de seguridad le da seguridad hasta a quién? A Pfizer. Así que Pfizer le ha dejado saber a la compañía de seguridad, que todo guardia que se quiera vacunar, levanta la mano y va y se vacuna. Ya usted sabe que eso es gratis, eso lo pagó tío Trump. Pero la pregunta que me hacen a mí, ¿puede la compañía de seguridad obligarme a mí a vacunarme? Debe ponerme las orejeras estas. ¿Puede? la compañía de seguridad obligarme. Pues mire, muchos amigos me han preguntado si están obligados a someterse a la vacuna. Nuestro honorable Tribunal Supremo en el año 2010, en un caso, los ha tirado versus testigos de Jehová eh, por el entonces presidente del Tribunal Supremo. Eh, Federico Hernández Denton, en un caso relacionado con un ciudadano perteneciente a la congregación Testigos de Jehová, que había firmado una declaración jurada donde se oponía firmemente a la realización de una transfusión de sangre si fuera necesario, aunque le causara la muerte, resolvió el caso. Como ustedes saben, eh, el mes pasado y el antepasado, ya estamos en diciembre. Wow. Eh, el mes antipasado yo estuve en sala de operaciones por tres ocasiones. En las tres ocasiones me preguntaron a mí si yo tenía alguna declaración jurada sobre mi tratamiento médico. Esto normalmente eh, cuando yo le eh, pido a los enfermeros, que son los que primero intervienen contigo en sala de operaciones, les pregunto el por qué la pregunta y me dice: porque usted tiene derecho a rechazar cualquier tratamiento, pero tiene que tenerlo en una declaración jurada previamente juramentada. Así que, ya del saque, ya usted sabe por dónde vamos, ¿verdad? La controversia planteada ante este tribunal en el caso de Autos le brinda la oportunidad de expresarse a estos jueces por primera vez sobre un asunto de particular importancia para nuestra sociedad, para ustedes, mis amigos, clientes y seguidores. Se trata de la validez de una declaración previa de voluntad suscrita por una persona que, por sus creencias religiosas, decidió rechazar transfusiones de sangre en cualquier circunstancia. A los que son papás y abuelos saben que para poder matricular a los niños en los estar en las escuelas públicas y entiendo que en las escuelas privadas también se tienen que vacunar. No obstante, tanto el gobierno federal y estatal y los administradores de los estar tienen un formulario que es una declaración jurada donde por causas de religión a ese niño no se le vacuna y es una declaración jurada que hace el pastor, ministro o sacerdote con el papá de esos menores y certifica primero que los papás pertenecen a esa religión, segundo que el menor está cobijado bajo la tutoría de sus tutores o padres, y tercero, que la religión lo prohíbe. Basado en eso, esos menores no se tienen que vacunar, así que en su, su gestión a condición de salud alguna, aunque ello implicara, fíjese, la muerte. Así que, en resumidas cuentas, la pregunta que nos estamos haciendo hoy es, ¿un patrono me puede obligar a vacunarme COVID-19? Me voy más lejos. ¿El gobierno me puede obligar a vacunarme COVID-19? Mi gente, si hay un tema que usted tiene que discutir... Si hay un tema que usted tiene que discutir, es este. Oye, Joshua, eh, a mí el emplazador no me ha emplazado. La demanda, de hecho, yo traté de, de arreglar eso entre buenos amigos, pero pues, la otra parte dice que no, que la demanda va. Así que eh, tú, sabes, eh, tú sabes, tú sabes, tú sabes. Que todo el mundo sabe dónde yo estoy y dónde estoy adiestrando, pero el emplazador no me encuentra. <laughs> estoy a ley de coger seguro social cinco añitos, Joshua, pues los voy a coger a los 65. Vamos al tema. Eh, y de hecho, para que sepa, yo estoy loco porque me emplacen, pero tampoco le voy a regalar los chavos al emplazador. Él me tiene que localizar y me tiene que emplazar. Eh, si él no me emplaza, pues me emplazarán por edictos, cosas como esas. Así que eh, yo estoy loco porque me emplacen, porque de verdad, eh, eh, eso va a ser algo bien, bien, pero que mega interesante. Inclusive para la compañía de seguridad que es coemplazadora, que también tiene que dar bono, porque no está exonerada, eh, va a ser algo interesante porque va a salir a la luz pública algo. Que ellos están haciendo ilegal. Y si yo tuviera que pagar los 500 mil dólares, aunque el, el que me está demandando a mí se lo diera completo, no le va a dar para cubrir lo que va a tener que pagar. Para que tengas idea. Lo peor que hay es. Es más, mira, ni voy a seguir hablando porque la verdad es que. Vamos a seguir acá. La controversia que estamos hablando hoy no es la controversia que trajo Joshua, Enrique Ortiz, buenos días. Desde Calley, anda para el debe estar frío, ¿verdad, Enrique? La controversia es, repito la pregunta: ¿me pueden obligar a ponerme la vacuna COVID-19? Pues mire. Si yo sigo leyendo aquí lo que la producción me escribió, lo voy a seguir aburriendo. Pero el Tribunal Supremo, tras un cuidadoso y concienzudo análisis del caso ante su consideración, así como del derecho aplicable, concluyeron que tanto la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como la constitución de Estados Unidos de América protegen el derecho de las personas a rechazar tratamiento médico sin sujeción a condición de salud alguna y aun cuando ello pudiera ocasionar su muerte. O sea, que bajo la constitución nadie puede obligar a que tú recibas ningún tratamiento. Por consiguiente, ellos resuelven que el artículo 6 de la ley de declaración previa de voluntad sobre tratamiento médico en caso de sufrir una condición de salud terminal o de estado vegetativo persistente, ley número 160 del 17 de noviembre del 2001, es inconstitucional en tanto en cuanto impone un límite a la voluntad válidamente expresada de un ciudadano y sujeta su eficacia solamente a circunstancias que existen un diagnóstico particular. No obstante, ellos reconocen que el derecho a rechazar el tratamiento médico no es absoluto y podría, escuche bien, ser limitado ante la presencia de cierto interés del Estado. En este caso, sin embargo, no quedó probado ningún interés estatal que sobrepasara el derecho del paciente a rechazar este tratamiento. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Que aunque el Estado o tu empleador no te pueden obligar a vacunarte COVID-19, podrían, como requisito de reclutamiento nuevo, solicitarte que estés vacunado COVID-19. Esa es mi interpretación y acuérdese que yo no soy abogado. Pero escuche bien. Escuche bien. Échese para acá. Súbale el volumen al teléfono. Ni el Estado ni el patrono te pueden obligar a vacunarte, pero el Estado y el empleador te pueden exigir. Evidencia de la vacuna. Y es más, te pueden exigir que para ser contratado tienes que tener la prueba de vacuna. Eh, la jueza asociada Mildred Pavón Charneco emitió una opinión decidente donde vislumbra la posibilidad de una pandemia y discute la facultad que tiene el Estado para obligar a los ciudadanos a someterse eh, a una vacunación. Esta situación es la que estamos viviendo ahora bajo el COVID-19. ¿Puede un patrono obligar a un empleado a vacunarse? ¿Tiene derecho una persona que no se quiere vacunar a infectar a sus hijos, amigos, mascotas u otros familiares? Mis amigos, esos son derechos que tú tienes. Y tengo personalmente la, la impresión de que esta controversia volverá al Tribunal Supremo. No soy abogado, esa es mi interpretación. Y ustedes saben que esa interpretación es mía personal. Eh, debe estar frío, definitivamente, Enrique. Saludo, claro que sí. Así que, en resumida, traemos la pregunta original: ¿Un patrono me puede obligar a vacunarme COVID-19? No. No me puede obligar. Pues, un patrono que le exija a todos sus empleados vacunarse. ¿Podría tomar represalias contra mí si no me vacuno? No. Yo soy claro y preciso. Esa es mi interpretación como consultor en el área de recursos humanos y créame que soy bueno. De hecho, la semana pasada fue el último caso. Mira para allá, Lare, 68 grados. Me imagino que el vino que tiene Ángel Lare lo tiene afuera en la ventana para que esté a temperatura. Ave María, cara. Ay, ay, ay. Mire. Ustedes se ponen a hablar de vinos y todo eso. Ave María, se me olvida hasta el tema. Bendito sea Dios. Un patrono, esto del COVID-19 resulta igual a las pruebas de dopaje que exigen a los empleados previo a reclutarse. Ningún empleador puede obligar a un candidato a someterse a una prueba de droga. Ningún empleador puede obligar a ningún candidato a empleo a someterse a una prueba de droga. Pero debido a la reglamentación de ese empleador lo descalifica. Eso mismo va a suceder con la prueba de COVID-19. Ningún empleador Ningún empleador, escuche bien, te puede obligar a ti a vacunarte COVID-19, pero te podría descalificar para el trabajo. Calle 64 grados. Uy. Yo estuve en Pensacola a 38 grados. Estuve en Tampa. Oye, a 52 grados. Qué rico esa temperatura. Menos de eso, mm, me duelen los huesos, ya yo estoy viejito. Eh, mire. Mire, mire lo que, lo que va a suceder aquí. Ok. Angie, te voy a escribir eh, por WhatsApp. Eh, te voy a vender un galón del GS75. Pero del que, sin label, o sea, en otras palabras, del, del puro, voy a hacer unos galones para alguna gente como a ti. Y pues te lo voy a vender sin etiqueta, pero yo espero que tú confíes en mí. Porque es, en lugar de un 5%, va a tener un 6%. Le voy a echar una onza más. Es igual que cuando vendía al otro que no tenía etiqueta, pues igualito. Si acaso te interesa, eh, dialogamos y tengo la caja de GS24 tuya separadita en la guagua. y en la vi. está ahí en la guagua. Así que me dejas saber para ver si eh, nos vemos por ahí y te lo entrego. Luego hablamos en, por WhatsApp, ¿ok? Buenos días, Tommy, buenos días. Claro que sí, hoy es el lunes, 14 de diciembre, inicio de semana para muchos, mitad de semana para otros. Eh, y para ti también, cordiales saludos. Mire, y felicidades. Estamos en Navidad, mi gente. Feliz. A mí me encanta esta temporada. Aunque la pasaré encerrado, pero me encanta. Mire, hoy voy a poner mi nacimiento. Así que mañana van a ver la foto del nacimiento. Yo no pongo árbol fuera de este. De ese, y me coge, mire, toda esa esquina ahí. Ya usted sabe, mire. Toda esa esquina. Así que, mire, si hablamos de normas y procedimientos dentro de las empresas, las empresas crean regulaciones internas que si se anuncian previamente, ejemplo, eh, un galón de cañita. Nah, Fíjate, yo tengo por ahí, pero lo que pasa es que. Que yo lo que hago es que. Eh, ¿Sabes lo que yo hago? <laughs> yo lo hago mejor que eso. Yo le compro a Chiquistal el. El coquito. Eh, ay, bendito sea Dios. Yo no sé, yo estoy, yo estoy monitoreando esto y el video no va a, a la par, pero por lo menos los mensajes sí. Mire, mire la importancia de esto, mi gente. No le puedo hacer caso a, a, al monitoreo porque la verdad es que, que está, está chueco. Eh, mire, mire la importancia de esta parte, mi gente. Vamos, vamos a ver si. Si lo vemos aquí, perdóneme. Eh, vamos a buscarlo aquí en una de las páginas que lo compartí. Y mire, creo que no se compartió. Pero nada, estamos aquí, mi gente. Ustedes están aquí donde deben estar. Tranquilo. Vamos a seguir por aquí. Mire, las empresas tienen todo el derecho de crear sus propias. Reglas. ¿Qué es lo que sucede con esas propias reglas? Escuche bien. Cuando una empresa, eh, cuando una empresa decide poner unas reglas en particular, escuche bien. Son reglas de la empresa. Y usted es quien decide si Escuche bien, usted es quien decide si acepta esas reglas o no. O sea, en otras palabras, son reglas voluntarias para empezar a trabajar en esa empresa. Yo me acuerdo cuando salieron originalmente la, la ley de hacer pruebas de dopaje, eh, que gracias a Dios yo tuve oportunidad de estar en, eh, envuelto brutalmente en en hacer, mire, se llamaba empresa libre de droga. Usted no sabe cuántos rótulos de esos yo puse en colegios, universidades, empresas. ¿Por qué? Porque yo me dedicaba, o me dedico porque todavía eso lo sigo haciendo. Lo que pasa es que ese no es el boom. El boom ahora es la, la ley 90. Eh, y usted veía todas las empresas anunciando, mi empresa es una empresa libre de droga, mi empresa es una, libre, eh, una empresa libre de droga. Hubieron un montón de casos en el departamento del trabajo, incluyendo uniones poderosas, que yo estuve al lado del patrono y no de la unión. Yo siempre estoy al lado del patrono, lamentablemente para ustedes. donde iban y le exigían en el Departamento del Trabajo y casos que llegaron hasta el tribunal, donde asimismo le decían a la gente o, o las uniones y los empleados decían que eso era un, un, un proceso, el que estaba estableciendo la empresa, era un proceso inconstitucional, que la empresa no podía... Obligar, escuche bien, no podía obligar a sus empleados o candidatos a empleo a hacerse pruebas de droga. Se resolvieron un montón de casos en el Departamento del Trabajo. Hubo un problema, y se los digo, y de ese problema aprendimos. Hubo una unión que nos ganó un caso en el apelativo porque se les dio 30 días, o sea, el aviso se dio con 30 días de anticipación y la unión nos pidió 90 días y nosotros por cabeza y duro queríamos hacerlo en 30 días. Pues entonces se le dio que el aviso para los empleados actuales se tenía que dar en 90 días anticipados a hacerse la prueba. No así para los nuevos empleados. No obstante, dentro de ese aviso, también se le tenía que notificar a los empleados actuales que si ellos entendían que consumían droga, tenían el derecho de pedir unas vacaciones y ir a recibir tratamiento. O sea, en otras palabras,. Tienes, consume droga, tienes oportunidad para irte a limpiar, pero en 90 días, en el día 91 en adelante, yo voy a hacer pruebas de droga indiscriminadamente. Y ahí mismo también se publica el reglamento, este, el de, eh, no hay despido. Si tú sales eh, positivo, lo que hay es una suspensión de empleo y salario para que te vayas y te hagas un detox. La segunda vez, te podrían despedir, pero la primera no. Lo que pasa es que ya de la primera la gente se va. Ahora bien, ¿por qué traigo esto de la droga, la empresa libre de drogas versus el COVID-19? Podría la empresa, tu empleador crear un reglamento donde exija donde exija un procedimiento igual de que como esto es médico, esto es algo que se integra a tu cuerpo, ellos no te pueden obligar. Muy distinto a la prueba de droga. Cuál es el que la prueba de droga usted dona una, una muestra de orina. Aquí usted tendría que ser vacunado e inyectarle una sustancia. Ya estamos hablando de una situación totalmente distinta. Así que... Según resuelve el caso del Supremo, el patrón. ¿A qué? ¿Tú tienes derecho a qué? Mira, yo me había desconectado, yo no sé. Aquí ahora salí con un mensaje que, que se conectó correctamente. Yo espero que, que ustedes hayan. No, no se haya perdido nada ahí. De, de esa explicación e interpretación de lo que es la ley. Mi gente, en resumidas cuentas, COVID-19 llegó para quedarse. El uso de mascarilla, ayer lo dije y hoy lo repito, fácil, 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 vamos a estar hasta el 2022 mínimo mínimo con mascarilla. Pero qué bueno, porque surgió otra industria. Hay mucha gente que hace mascarilla. Así que vamos, vamos a darle gracias a Dios porque surgió una nueva industria. Entonces, eh, tú pesa tú me vas a traer un galón de cañita. Tráemelo curado porque puro. Ahí yo debo tener en ahí donde tú guardas las joyas grandes, los calderos, porque todo depende en qué área tú estés, porque olla es una cosa para Ponce y Caldero es otra. Y para acá es una cosa y otra, aunque yo le doy la razón a Ponce, pero yo soy de San Juan. Yo tengo como que medio galón por allí, escondidito. Pa cuando hago fricase cositas así, le echo un chojito muchachos, eso queda mejor que el vino créeme que queda mejor que el vino, eso te lo puedo garantizar yo mi gente, siguen saliendo mire, Vivaldi, Security, tiene que dar bono déjenme ver si me han escrito acá, porque me entretuve, me entretuve brutalmente en, en en ese tema, eh, vamos a ver, eh, fuera de esto, no tenemos... ¡Ay, Padre Santo! Mi gente, si usted tiene oportunidad, si usted tiene oportunidad, escuche bien, de vacunarse, vacúnese. El por qué. Le voy a explicar el por qué, mi gente. Usted tiene que ponerse dos vacunas para que tenga una efectividad de un 90%. Aunque va a tener que seguir usando mascarilla y va a tener que usar eh, hand sanitizer, pero si usted trabaja como guardia de seguridad, se tiene que seguir protegiendo. Pero le va a dar la oportunidad a usted a estar más protegido que otras personas y es bien importante. La vacuna no es un pase, escuche bien, no es un pase para irse a janguear. No no es un pase para irse a Jangguero, ¿ok? Eso es bien importante y yo necesito que usted que usted lo entienda de esa forma. Eh, yo entiendo que usted lo debe entender y para mí, yo me voy a colar en las vacunas. Yo tengo a finales de enero ya yo tengo una cita para vacuna, pero es posible que me vacune ahora la próxima semana con, la, con el cliente. Me van a poner como que trabajo allí para que me vacunen. Ya yo tengo 60 años y me quiero proteger. ¿Ok? Acuérdese que un empleador. Te puede exigir pruebas de laboratorio de COVID-19. Es el próximo tema. Y definitivamente este tema lo auspicia Ken. Eres el mejor auspiciador que yo tengo. Claro que si sí. ya usted sabe, mi gente, Ángel Muñoz, el viejito por la mañana, mientras otros duermen. Ay, bendito, estoy yo por aquí dándole candela a ustedes. Eh. Mire, mi gente, por ahí está Teddy desde Barceloneta. Barceloneta. Un empleador me puede exigir, escuche bien, pruebas de laboratorio COVID-19. Sí. Un empleador, si tú sales positivo, ya usted sabe que el protocolo, si usted es guardia de seguridad y si usted está en una caseta, y usted da positivo, el empleador tiene que remover a todo el mundo de la caseta o de la oficina o del área de trabajo, tiene que desinfectar esa área y tiene que hacerle pruebas a todos los empleados. Para usted regresar, tiene que traer esa prueba de que está negativo. Y regresa a su mismo turno, a su mismo lugar de trabajo. Si usted fue el que dio positivo, toda vez que ese lugar fue descontaminado, se verificó a todo el personal para usted volver a entrar a ese lugar, tiene que traer un certificado médico donde diga que la última prueba de laboratorio dio negativo. Y entonces puede entrar a trabajar. Eso está dentro de las órdenes ejecutivas, eso está dentro del protocolo que pidió Ocha, eso está en todos lados. Ahora, acuérdese que usted, si salió positivo a COVID, tiene derecho a solicitar desempleo. Siempre y cuando usted sea un empleado de nómina. Si usted no es un empleado de nómina y usted trabaja con esas compañías, eh, mire, Chill Loyalty Security tiene que dar bono, Power Security tiene que dar bono. Si usted trabaja con esas compañías que definitivamente lo contrata usted por servicios profesionales, lamentablemente no tiene derecho a desempleo. Así que es algo ahí que le corresponde a usted pensar qué va a hacer si seguir trabajando para una compañía que le está robando el dinero o. Es una decisión de usted. Pero si sí un empleador puede exigir pruebas de laboratorio COVID-19 para reintegrarse al trabajo. De hecho. Si usted es un empleado nuevo, en adición a la prueba de dopaje, le podría exigir también las pruebas de laboratorio COVID-19. Pero tiene que estar en el anuncio de... ¿De qué? De empleo. O sea, en otras palabras, que eso tiene que estar previamente anunciado antes de usted ir a esa oficina a buscar trabajo. O sea, no puede ser algo que, mira, te vamos a dar trabajo, pero eh, toma, tienes que ir al laboratorio y te tienes que hacer una prueba de dopaje. No, no, eso no es así. Tiene que cuando lo pongan en el anuncio, en los requisitos del anuncio, poner los requisitos. Igual que te piden el certificado de antecedentes penales. <coughs> Ay, perdone usted, ahorita canta. Igual que te piden el certificado de antecedentes penales. ¿Verdad? Y fíjese que no es un certificado de buena conducta. La gente está equivocada, es un certificado de antecedentes penales negativo. Porque positivo es cuando tiene varias páginas. <laughs> Ay, Dios mío. Pues negativo, un certificado de antecedentes penales negativo. También te exigen pruebas de dopaje, pues te pueden exigir una, una prueba de laboratorio de COVID-19, pero lo tienen que anunciar previo a tu contratación. Kenny, good morning. So, in English, yes, 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 I not sound good. <laughs> Me gusta mejor como suena en español. Sí, sí, sí. <laughs> Kenny desde Nueva York. Eh, buenos días. Eh, Teriester, buenos días. Eh, Tú pesa el galoncito de, de caña. Así que, mi gente, la prueba de COVID-19 puede ser exigida siempre y cuando que se te anuncie. Así que hoy hemos, eh, les hemos entregado la tercera parte de las empresas de seguridad que tienen que dar bono completo, bono ajustado o no tienen que dar nada y ofrecerán regalías. Eh, también eh, dentro de este live está... Contestado con material del Tribunal Supremo de Puerto Rico, si un empleador te puede obligar o no a vacunar sobre COVID-19. Y el último tema que acabo de discutir, si un empleador me puede exigir pruebas de COVID-19. Mi gente, sencillamente acuérdese, no soy abogado. Esta es la interpretación mía como consultor en el área de recursos humanos. Y hablando del área de recursos humanos, no se me retire, regresamos ahora. Ey, échate para acá, ¿sabías que el 7 de agosto se firmó la ley para prohibir y prevenir el acoso laboral? No lo sabías, tranquilo, yo te quiero orientar, búscate aquí este número, anótalo. 787-919-7997. Esa es nuestra oficina. Nuestro WhatsApp para preguntas. 787-531-9944. Nuestra página web, www.visionalcoaching.net. ¿En qué te podemos ayudar? Bien sencillo. Primero que nada, te vamos a dar una orientación libre de costo. Dame una llamada, que la orientación va por la casa. Segundo, tenemos los protocolos listos para adaptarlo a tu empresa. No importa la empresa ni el tipo de servicio que ofrezca, yo tengo ya los protocolos para que los ofrezcas a tus empleados acorde a la ley 90 del 7 de agosto. La ley 90 del 7 de agosto te obliga a ti, empleador, en tener unos protocolos para prevenir el acoso laboral. Tienes que repartirlos. Tienes que educar a tu personal y en eso nosotros te podemos ayudar. ¿Anotas aquí el número. 787 919 7997. Estamos para servirte en Bicho en el coaching, vayan el muñón. Ese anuncio es más largo que la esperanza mía. Oye, Kenny, me escribe un sinvergüenza por WhatsApp que cuando dije yes 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 Abrió bien los ojos porque pensaba que estaba viendo una película y que... De esas que él ve. <laughs> A la verdad es que clase de amistades uno se gasta, compadre. Sí, sí, sí. Usted está viendo el mejor live de por la mañana, mi gente. Usted está viendo Ángel Muñoz. Nada más y nada menos. Mire, mucha gente me está pidiendo cursos. Ya en diciembre... Yo tengo que dar shutdown las últimas dos semanas. Yo me tengo que coger unas vacaciones, aunque vamos a tener live. Mire, vamos a tener un programita de Navidad. Les voy a regalar Nochebuena. Les voy a regalar aquí un live con música de Navidad. Esto va a ser una cosa espectacular. ¿Ok? Así que les voy a regalar un mega live. Estamos haciendo la colección de música ahora mismo. Eh, Despedida de año. No sé qué vayamos a hacer, pero todavía nos queda. Pero por lo menos, Nochebuena, vamos a tener el bailable. <laughs> el bailable de Puerto Rico law Force Academy, Ángel Muñoz, hablando en y Seguridad para que usted se conecte ahí y le envíe los saludos a todo el mundo por ahí. Claro que sí, mi gente. Y lo vamos a transmitir simultáneamente en YouTube, en todos los canales. Eso va a ser algo brutal. Eh, así que... Eh, eso solamente, eh, Franco Orillo, los guardias de seguridad se van a, a, va a vacunar. Escucha bien, lo que pasa es que a lo mejor eh, tú lo que quieres es que las noticias nos mencionen. Yo tengo oportunidad de leer y a nosotros nos van a vacunar en el mismo grupo de la policía de Puerto Rico, en el mismo grupo de los empleados de acueductos de energía eléctrica, en el mismo grupo de la Guardia Nacional, en el mismo grupo de la policía municipal. ¿Por qué tú crees que yo te digo que yo tengo cita ya para la vacuna para finales de enero? Porque estoy en ese grupo. Aunque voy a entrar, yo espero poder entrar ahora en el grupito que se va a vacunar la semana que viene. Porque tengo un cliente que le va a dar seguro, seguridad a esas vacunas y, y Pfizer le va a dar... ¿Le va a dar qué? Oportunidad a todos los cuales que van a trabajar ahí a vacunarse. Ahora, escuche bien esto. Mira, Fran, yo prefiero que me den la vacuna y que no me mencionen, para que tengas idea. Ahora, es bien importante, guardia de seguridad con licencia de guardia de seguridad que trabaja para una agencia de seguridad. Todos esos que están sin licencia y que no pertenecen a la Federación de Guardia de Seguridad, para ningún lado que van tienen que tener un ID como que son guardias de seguridad, un ID reconocido. Y la Federación de Guardias de Seguridad Independiente emite un ID, mire, reconocido. Si usted no es, si usted no tiene un ID de su agencia de seguridad, usted no entra en ese grupo que, 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 abra, que, que habla Fran Corillo, ¿ok? No, no entra en ese grupo. Yo prefiero, Frank, que no me mencionen y que me vacunen, yo esa es mi preferencia, porque ahora que nosotros lo con toda la gente que me sigue, ahora tú vas a ver la cantidad de guardias de seguridad que van a decir, eh, hey, yo soy guardia de seguridad, yo quiero que me vacunen, como también van a ver otros guardias de seguridad que dicen, eh, yo no me quiero vacunar. Pues es un derecho que cada cual tiene. Ahora, Francorillo, mi amigo. Es bien importante lo siguiente. Tú te vacunas. Te tienes que vacunar dos veces, porque si no te vacunan la segunda vez, se perdió se perdió esa dosis. Y te tienes que vacunar la de Pfizer a los 21 días. O sea, tienes que esperar 21 días para entonces tomar la segunda vacuna. Ahora. Fran. Tú como guardia de seguridad te vas a vacunar. Bueno, déjame cogerme yo de ejemplo, porque este tipo de ejemplo así, eh, a mí no me gusta coger a la gente. Eh, yo voy y me voy a vacunar la fecha que me toque. Mi mamá tiene ochenta y tantos de años, ayer estuve con ella, gracias a Dios, la molestó un ratito. Y para poderle ir a ver, chacho, yo fui descontaminado de una forma brutal. Mire lo que su mire lo que va a suceder, mi gente. Y es más, les quiero hablar con el corazón en la mano. Yo voy a tener la oportunidad de vacunarme próximamente. Yo tengo un hijo, que ustedes saben que lo tengo, treinta y pico de años. Tengo dos nietos de 14 años. Tengo una yerna, no voy a decirle edad porque me insulta. Y tengo mi madre. Tengo mi hermana que vive en Junco. Tengo mis sobrinos, las novias de los sobrinos. Los dos hijos de mi sobrina. Y cuando usted viene a ver, yo tengo una familia en Puerto Rico sumamente grande. Yo me vacuno. Y ellos no están vacunados. Mi gente, yo podría ser portador del virus e infectarlos a ellos. O sea, el que yo me vacune no quiere decir que voy a tener licencia para ir a janguear. Y después meterme en las fiestas de Navidad a beber y a jorobar la vida, porque el virus se transporta en la camisa, en las manos, en tu piel, en tu cara, en la mascarilla. El virus me protege a mí única y exclusivamente. El virus, el virus es como, como el seguro ese de la ACA, que solamente protege el seguro de responsabilidad pública, solamente protege al cajo que tú chocas, al tuyo no, no te lo protege. O sea, en otras palabras, el que tú te vacunes no es una licencia para jorobar la vida. El que tú te vacunes, solamente te estás protegiendo tú. No estás protegiendo a tu familia. Así que, ¿cuál es mi mensaje? Vacúnate, pero acuérdate. Acuérdate bien, bien importante. Bien importante, necesito que lo entiendas, pero sumamente bien. Tú estás trabajando como guardia de seguridad en, el, en NX puesto. Y todos a lo mejor están vacunados, pero entraron a un supermercado antes de llegar al puesto. Y alguien <laughs> estornudó. Transportó el virus hacia tu compañero, hacia la camisa. Y él vino, se tocó. Cuando vino te saludó te pasó a ti el virus. Tú sin querer te tocaste, te arreglaste. Pasaste el virus a tu cuerpo, pero tú estás vacunado contra el virus. No te va a hacer nada. Pero cuando llegaste a tu casa le diste un besito, "Ay, qué linda mi mujer." Y la jorobaste. Le pasaste el virus. Y vino tu mujer y cogió tus nenes al hombro y también les pasó el virus. O sea, vacúnate, pero protégete. No, 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 no. Mira, eh, te hablo ahora, Kenny. Mira, la vacuna es para ti única y exclusivamente. Tú te tienes que seguir protegiendo, yo te diría, y vuelvo y repito, hasta el 2022 mínimo. O sea, nosotros vamos a seguir teniendo que usar este tipo de, de, de Hand Sanitizer y todo. Y usted va a ver que van a seguir. Mire. En marzo y en abril no se conseguían las mascarillas esas azules. Ayer yo fui a Pueblo de Plaza las Américas a hacer una comprita. Y en la góndola venden mascarillas azules de esas. O sea, en otras palabras, esas mascarillas antes se conseguían nada más que en la farmacia. Y en los medical supply, ahora las hay hasta en las luces. ¿Por qué? Porque eso es una industria que lamentablemente vamos a depender de ella. Eh, déjame ver aquí. Eh. Mira para allá, Carlos, Carlos G. Mira, pero este, Carlos, envíasela a Angie, buena gente. Envíale, envíale, eh, envíale esa, eh, esa, esa, ay, si Angie es como yo. Mire, déjenme ya para terminar, hacerle el chiste de Kenny. Hay un capitán psiquiátrico que está ofreciendo una escuela o una academia de guardia de seguridad independiente te voy a explicar eh, Kenny él tiene una corporación sin fines de lucro inscrita en el departamento de estado pero no tiene las certificaciones de Hacienda como empresa de fines de lucro sin fines de lucro en nuestro caso Puerto Rico Long Academy tiene acuerdos Colaborativos con universidades, donde nuestros cursos son cursos de educación continua en esas universidades y esas universidades los acreditan. Y él hizo esa escuela de Guardia de Seguridad Independiente para competir con la Federación de Guardia de Seguridad Independientes que yo creé para ayudar a la gente. De hecho, se creó en marzo, se adelantó porque esto era un proyecto que no era para este año. Eh, y se adelantó para poder identificar al guardia de seguridad. Él sencillamente eh, tiene un montón de cursos ahí, pero para que tú tengas idea, eh, para que tú tengas idea, mientras Taser International y Phaser International dice que el curso de de ellos de dispositivos eléctricos es de cuatro horas, él lo da en hora y media, dos horas, eh, cuando buenos instructores de batón y agentes químicos, ese curso lo dan en un día, él da técnicas de agesto, batón, eh, agentes químicos, dispositivos eléctricos en cuatro horas. Así que todo va a depender de lo que la gente quiera, si tirarse en un helicóptero con soga o tirarse en un helicóptero sin soga, eh, pero no es, no es ilegal, por lo menos en Puerto Rico. En cuanto a Nueva York, Nueva Jersey y el estado de la Florida, tiene que ser una academia debidamente reconocida y en el estado de la Florida tiene que tener una licencia de academia y los instructores, como en mi caso, tenemos que tener las licencias como instructor, o sea, que tienes que tener la licencia de academia más los instructores tienen que tener su licencia aprobada por el estado en Puerto Rico no, así que eso es cosa de oportunidad de negocio, oportunidad de venta. Teriester no, no entiendo cuál es tu pregunta. Fran va Chicos, bájale dos. Así que, mi gente, vamos a ver qué otro comentario se nos quedó por aquí para ya irme despidiendo. Eh, oiga, si los cubrí todos. Yochoa, esperando que nos emplacen. Mi gente, mañana regresamos, como siempre. Como siempre, con nuevos temas, seguimos felicitándolos a ustedes en esta Navidad. Recuerden que el guardia de seguridad está en la línea que los van a, a vacunar eh, ya mismo. Así que hoy les estuvimos hablando de la tercera parte de las empresas de seguridad que tienen que dar bono. Completo, bono ajustado y no tienen que dar bono. Les aclaramos también si un empleador me puede obligar a vacunar sobre el COVID-19. Y por último, también le eh, hablamos sobre un empleador me puede exigir pruebas de laboratorio. Hay unos errores ortográficos, así que los vamos a corregir ahora en cuanto a los títulos. Lo demás se queda como está, mi gente. Esto es todo por el día de hoy. Recuerde que estamos en Navidades. Eso es. Vamos a disfrutar en familia. Chill Loyalty Security tiene que dar bono. Power Security tiene que dar bono. G4X tiene que dar bono. Securitas tiene que dar bono. Claro que sí, mi gente. Airborne Security tiene que dar bono. Ay, bendito sea Dios. Mi gente, esto es todo por el día de hoy. 6 y 37 de la mañana, hoy. 14 de diciembre. Eso es, hasta mañana. Sí, sí, sí.